Estamos muy felices pues que están aquí con nosotros. Ellas son una parte muy importante de nuestras vidas. Y mi cuñado. Y mi hermano. Y mi suegra. Mi mamá. Entonces ellas forman parte muy importante y ellas fueron las que más que nada nos animaron a casarnos. Y ella es mi mamá, que pues me da el apoyo pues desde hace muchos años. Ahí está conmigo siempre, ¿no? En las buenas y en las malas. Y ella decidió venirme a apoyar hoy en este momento tan especial de mi vida. ¿Qué mensaje le darían a la comunidad gay, a los miembros de la comunidad? Pues que no se detengan por nada, ¿no? Que hay obstáculos, hay barreras, pero que todo eso con la unión y con la comunidad gay apoyándonos, claro que sí se puede, ¿no? El poder festejar estas celebraciones de matrimonio de igualitario, claro que esta es una gran demostración de que sí se puede y que no dejen sus sueños. Si ellos quisieran formalizar un matrimonio con su pareja de tantos años, que adelante, que den el paso y que aquí los vamos a estar apoyando junto con la comunidad gay y nosotros hombro con hombro Salamanca y Irapuato. ¿Qué van a lograr ustedes ya con este matrimonio? ¿Qué tenían atorado, alguna situación legal, alguna? A lo mejor ya se nos van a dar igualitario, como en atención médica, en más cosas que podemos ya hacer igualdad, ¿no? En ecuación pareja. Que no haya tanta discriminación. Por ejemplo, inscribirla en el Seguro Social, algo así. Exactamente, esos son los piensos, porque ya con la acta de matrimonio, pues, y Infonavit también, compartir, pues, todo lo que prestaciones y todo me dan a mí, compartirlo con ella.